Hola, me llamo José Ramón Bamón de Nava y soy doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Soy profesor de la Facultad Enrique Dosso de la Universidad de Oviedo y doy las gracias por poder participar en este gran evento y con esta sociedad científica donde espero pues bueno, poder ser de utilidad con esta ponencia que quiero brindarles y gracias al doctor Ramón de Cangas que me ha brindado la oportunidad también de participar en el congreso. El título de la comunicación es electroestimulación de cuerpo completo, aplicaciones, ventajas y beneficios. De alguna manera, el trabajo que presento es una continuación un poquito de lo que llevamos realizando a nivel de, bueno, de estudios y de un poco de investigación sobre este nuevo sistema de entrenamiento. De alguna manera, la electroestimulación muscular de cuerpo completo no deja de ser un sistema de entrenamiento cuyo propósito es trabajar de una manera más efectiva lo que es el desarrollo del trabajo de las fibras musculares de todo el cuerpo. Es un trabajo muscular que es electroinducido a través de la estimulación eléctrica y que se combina con un entrenamiento convencional, un entrenamiento muscular de cuerpo de alguna manera completo. El trabajo de la electroestimulación muscular de cuerpo completo pues, es algo que se lleva pues, bueno, relativamente poco tiempo utilizando, puesto que inicialmente la electroestimulación pues, evidentemente se ha ido produciendo pues, fundamentalmente desde ya el siglo XIX a través de electroestimuladores, pues bueno, evidentemente no tan potentes como los que pueden existir hoy en día, pero bueno, la electroestimulación muscular es algo que se lleva desarrollando en el ámbito de la fisioterapia y de la recuperación funcional desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Hoy en día, pues desde hace la última década del siglo XX, ya teníamos electroestimuladores para trabajar de manera analítica, de manera funcional, para mejorar sobre todo recuperación de lesiones. Y luego pues ha venido trabajando también con un tipo de tecnología pues para el entrenamiento también en centros deportivos y en gimnasios, pero fundamentalmente desde el punto de vista de la rehabilitación muscular fue lo que inicialmente conllevó este tipo de entrenamiento. Ya hace escasos años se empezó a utilizar la electroestimulación muscular con chalecos de electroestimulación, con lo que se llama el biotraje, que alternativamente y simultáneamente se pueden trabajar más de 300 músculos con este tipo de trabajo y este tipo de entrenamiento de cuerpo completo, que se llama. Actualmente la electroestimulación de cuerpo completo, pues bueno, es una, perdón, una técnica no invasiva, principalmente orientada al entrenamiento físico y también a la fisioterapia, donde se estimulan con corrientes eléctricas controladas pues, unos trabajos y musculares de alta intensidad. Para la aplicación del traje con electrodos que se ponen en los grandes grupos musculares del cuerpo, pueden estimularse hasta 10 grandes grupos musculares a la vez y se pueden trabajar de manera así selectiva unos tipos de fibras u otros. Las fibras de contracción rápida, las fibras de contracción intermedia, las fibras de contracción lenta. No es imprescindible utilizar todos los electrodos a la vez, pero sí que es cierto que la idea es, pues bueno, los beneficios que tiene el entrenamiento de electroestimulación con el biotraje, pues conlleva, pues, sobre todo, fundamentalmente, un ahorro de tiempo para trabajar simultáneamente todos los grupos musculares que queramos. De alguna manera, el chaleco, pues, influye en el entrenamiento de una manera importante en el sentido que decíamos de poder potenciar de una manera simultánea grandes grupos musculares de todo el cuerpo. Actualmente la tecnología hace que podamos trabajar con grupos, no solamente de manera individualizada, y hoy en día pues está de moda trabajar incluso pues, en grandes grupos y en espacios abiertos incluso. Las aplicaciones fundamentales de la electroestimulación
Pues bueno, desde el campo de la rehabilitación física, que fue como comenzó el ámbito de la fisioterapia y la de recuperación funcional y la rehabilitación de lesiones, pues hoy en día la estimulación se lleva fundamentalmente al ámbito también de la estética y el bienestar y sobre todo de la preparación física y del entrenamiento. Y en muchos casos también, pues en el mundo del fitness, para simplemente mejorar la salud corporal en definitiva, en general. Hay una serie de ventajas que se han ido de alguna manera desarrollando en estos últimos años de estudios. Fundamental se habla del ahorro de tiempo, porque evidentemente es un trabajo que impone una intensidad alta para conseguir fundamentalmente mejoras en la tonificación muscular y mejoras en la hipertrofia, y que permite lograr pues, una serie de resultados en este sentido con uno o dos entrenamientos semanales de unos 20 a 25 minutos aproximadamente. Evidentemente hay que tener en cuenta que puede haber poblaciones que por ciertas contraindicaciones no pueden realizar este tipo de entrenamiento, pero salvo esas connotaciones de contraindicaciones específicas, podemos utilizarlo, perdón, porque a veces tengo un poquito de tos que todavía me ha quedado de haber pasado el COVID. Bueno, en definitiva hay una serie de beneficios, una serie de opciones que pueden ser interesantes a la hora de desarrollar la estimulación global de cuerpo completo. Hablábamos de estos resultados que se pueden conseguir de una manera más rápida con menos tiempo de trabajo. Se puede personalizar mucho el entrenamiento, que es algo importante. Se producen mejoras fundamentales a nivel de fuerza muscular, a nivel de tonificación específica. Y se producen también importantes reducciones de grasa corporal cuando se realiza también con una dieta adecuada y equilibrada. Hay gente que influye o facilita el entrenamiento y quiere hacer un trabajo específico de mejora de la salud, de estética, a través de la flacidez, la celulitis, etcétera, etcétera. Bueno, evidentemente cada vez hay más evidencias científicas y cada vez hay más estudios que hablan de que el trabajo de electroestimulación pues, va a ayudar a nivel muscular de una manera importante. Se habla y la mayor parte de los estudios hablan en los primeros momentos de los aumentos de fuerza máxima, fuerza muscular, fuerza isométrica, en aspectos de hipertrofia muscular, de desarrollo de la masa muscular y en recuperar fundamentalmente problemas de distrofia muscular, ¿no? Entonces, en esas situaciones pues hay muchísimos estudios. Desde el punto de vista analítico hay muchos estudios que refieren estas mejoras, evidentemente, desde el ámbito de la fisioterapia. Y bueno, pues actualmente también empieza a haber estudios ya menores, porque llevamos pues pocos años relativamente, una década aproximadamente, de estudios con trajes de electroestimulación de cuerpo completo. Pero bueno, las mejoras y las evidencias científicas hablan de aumentos en la fuerza y en la masa muscular, asociando no solamente el entrenamiento de electroestimulación con la involuntariedad de este tipo de entrenamiento, sino haciéndolo en combinación con ejercicios voluntarios y ejercicios de entrenamiento convencional, unidas las dos cosas. Se habla de entrenamientos y de mejoras también a nivel de dolores de espalda, entrenamientos también con electroestimulación para aliviar la incontinencia urinaria. Hoy en día se está abordando mucho el aspecto del entrenamiento de electroestimulación unido a diferentes tipos de actividades físicas y diferentes comparaciones entre actividades para ver un poco el gasto calórico que se produce en diferentes actividades con y sin electroestimulación integral, etcétera, etcétera. Hay estudios que refieren también la fuerza muscular y la composición corporal, cada vez más referidos a la bajada de peso, a la mejora de la grasa corporal, etcétera, etcétera. Y también hoy en día pues, estamos realizando estudios relacionados con el dolor, la fibromialgia, el ejercicio físico y la importancia que puede tener esta electroestimulación muscular en la ayuda de este tipo de pacientes, ¿no? Hemos hecho trabajos en diferentes líneas de investigación. Actualmente estamos haciendo algunos trabajos relacionando electroestimulación, dieta y metabolismo para ver un poco las mejoras en aspectos de la composición corporal. Y luego también estamos trabajando sobre la prevención del dolor en personas mayores. Hemos presentado algunas comunicaciones, algunas ponencias en diferentes congresos
como en este Congreso de México del año 2017, donde se valoró a través de un estudio piloto con una encuesta a prácticamente 70 sujetos que realizaban entrenamiento, pues para ver un poquitín, pues bueno, estos beneficios y estas mejoras que se producían con este tipo de entrenamiento. Se trabajó también en el Congreso de Nutrición Clínica y Metabolismo en Cuba, que se habló un poquitín en esta línea de trabajo y aparte de ese estudio piloto, se continúa estudiando con un estudio con entrevistas en profundidad, que es un poquito lo que realmente queremos poner en relieve un poco en este congreso internacional. Entonces, bueno, la idea es, con ese estudio piloto inicial y con otra serie de estudios que estamos realizando, pues a través de un estudio cuantitativo, con esa encuesta que llevamos realizando desde el año 2017 y con un estudio cualitativo, gracias, a través de una entrevista individual que se ha realizado, pues buscamos sobre todo conocer cuáles son los motivos por los cuales los usuarios están cada vez más interesados en este tipo de entrenamiento complementario, que puede ayudar, pues bueno, a motivar esas mejoras y esas razones por las que las personas cada día están más en la línea de poder también entrenar, aparte del entrenamiento convencional, con entrenamiento con electroestimulación. Los objetivos fundamentales del estudio son conocer las ventajas e inconvenientes del uso del chaleco, de electroestimulación de cuerpo completo, ver un poco las sensaciones también que tienen las personas que entrenan antes, durante y después del entrenamiento, valorar un poquitín la labor profesional de los profesionales que desarrollan el trabajo, conocer los principales objetivos que persiguen los practicantes de este tipo de entrenamiento, descubrir cuál es la importancia que tiene realmente la alimentación como complemento a la electroestimulación y conocer luego también la importancia que le dan al entrenamiento voluntario aparte del entrenamiento con electroestimulación, si es un complemento, si no lo es, etcétera. Estos son un poco los objetivos más importantes. La muestra con la que hemos estado trabajando desde el año 2017 para ese primer estudio piloto hasta la actualidad, pues ha sido en total con unos 150 sujetos, de los cuales 105 eran mujeres y 45 hombres, y las edades comprendidas entre los 30 y los 65 años. Todos ellos habían realizado entrenamiento con electroestimulación integral, con chaleco, y lo habían combinado en algunos casos con entrenamiento voluntario, no en todos los casos, pero sí con entrenamiento voluntario, un porcentaje importante. Y también gran parte de ellos con dieta, es decir, la combinación del entrenamiento voluntario, del entrenamiento convencional y del entrenamiento con electroestimulación o entrenamiento de alguna manera involuntario. La cuestión es combinar eso con la dieta y dieta y ejercicio. El método pues, ha sido a través de cuestionarios de elaboración propia y de entrevistas individuales a las personas que participaron en el estudio. En el cuestionario, por una parte, vamos a analizar el cuestionario de elaboración propia, viendo las ventajas, los inconvenientes, las sensaciones, la valoración y la combinación de dieta y entrenamiento voluntario e involuntario, la electroestimulación con entrenamiento voluntario, el tiempo de entrenamiento voluntario semanal, las actividades de entrenamiento, etcétera, etcétera. Y sobre todo también los objetivos por los cuales estas personas deciden hacer este tipo de entrenamiento y cuántas sesiones normalmente se hace, una o dos sesiones semanales, pero bueno, hay gente que prefiere buscar solamente el entrenamiento convencional o solamente el entrenamiento de electroestimulación por el ahorro de coste que supone, ¿no? Las ventajas del uso del chaleco para estas 150 personas que participaron en el proyecto, pues bueno, en la mayor parte de los casos suponían un ahorro de tiempo importante, suponían unos mejores resultados en un menor tiempo de entrenamiento, pensar que los entrenamientos duran 20-25 minutos frente a una hora, hora y cuarto de media de entrenamiento, dos días, tres días, cuatro días a la semana de las personas que hacen pues, un entrenamiento pues, convencional en un gimnasio o por su cuenta. Las sesiones son de 20-25 minutos, como habíamos dicho, y pueden ser una o dos sesiones semanales. Es muy importante entrenar y dejar un periodo de descanso ante el entrenamiento de alta intensidad que produce este tipo de entrenamiento de electroestimulación, dejar 48-72 horas de descanso mínimo entre sesiones. Como ventajas importantes del uso del chaleco, para estas personas, pues hablan de los aspectos de fuerza general,
La mejora de la capacidad de fuerza fundamentalmente, por las mejoras de potencia, de agilidad y de coordinación de movimientos de alguna manera. Pensar que es un tipo de entrenamiento que utilizan pues, bueno, hasta personas del mundo del deporte de alto rendimiento, futbolistas, atletas, etcétera, etcétera. Algo que nos detuvo mucho en el estudio fue el ver un poquito la importancia y la mejora que buscaban las personas respecto al dolor, a los dolores y fundamentalmente los dolores de espalda. El 72% cierto de los encuestados referían que valoraban como muy positivo este tipo de entrenamiento por la mejora de la reducción de los dolores de espalda a todos los niveles. Y como principal inconveniente del chaleco, pues bueno, al principio, hoy en día ya esto está solucionado con los nuevos chalecos y las nuevas tecnologías, pero bueno, que al principio, pues que había un poco mucho cableado en lo que era el chaleco, ¿no? Y el estar enganchado a la corriente, no poder a lo mejor hacer cosas donde se pudiese uno mover de una manera un poquito más amplia, ¿no? Pero hoy en día esto está solucionado. Las sensaciones normalmente que referían después del entrenamiento eran unas sensaciones de haber entrenado mucho en esos 20-25 minutos, unas sensaciones de satisfacción por el entrenamiento, de encontrarse pues muy bien, y unas sensaciones de subidón de energía, de subidón de adrenalina. Esto luego es importante, lo que dicen lo que comentan en las entrevistas, perdón, en las entrevistas que se hacen en profundidad a las personas, ¿no? Otros criterios que se valoran también, pues es si los que entrenan con chaleco también hacen un entrenamiento voluntario aparte del chaleco, de la sesión o las dos sesiones. Y el 90% de las personas dicen que entrenan al menos dos días más a la semana de entrenamiento, aparte del entrenamiento de chaleco. Y el tiempo semanal de entrenamiento, pues más o menos son entre 30 y 90 minutos para un porcentaje importante de esas personas que entrenan aparte del chaleco, y entre 90 y 3 horas, pues para un porcentaje un poquito más reducido. Otros criterios que se valoran, pues son la combinación de dieta y entrenamiento con electroestimulación, que la verdad es que la mayor porcentaje de la gente combina la dieta y el ejercicio. Piensan además que es necesario combinarlo, que es fundamental hacer una combinación de dieta y de un entrenamiento, en este sentido, pues involuntario. Y luego la clave para mejorar para todos los sujetos es combinarlo, evidentemente, entrenamiento voluntario con dieta, importantísimo. Dieta saludable y ejercicio. En este caso, el entrenamiento involuntario de la electroestimulación de cuerpo completo y el entrenamiento voluntario que se puede producir con otro tipo de trabajos. Los objetivos fundamentales que buscan las personas, pues, son en un porcentaje no demasiado grande. Pensábamos que mucha gente quería perder peso, pero bueno, hay mucha gente que busca con ese plan de nutrición esa pérdida de peso, esa reducción de peso corporal, pero no es un porcentaje tampoco demasiado elevado. Sí que es muy importante que mucha gente pues quiere entrenar y quiere mejorar su forma física, quiere reducir la grasa en un porcentaje mayor, no solamente el peso, sino perder grasa corporal, y sí que en un porcentaje muy importante de los encuestados también buscan tonificar el cuerpo, mejorar el tono muscular, cosa importante para reducir también y mejorar ese porcentaje de grasa. Los objetivos también fundamentales del entrenamiento de electroestimulación es aliviar, como decíamos, los dolores de espalda, un porcentaje muy importante de las personas, y también mejorar la postura corporal. Como anecdótico, de alguna manera, es que muchas personas que pensábamos que buscaban el entrenamiento para mejorar determinados problemas de salud, hemos visto que es un porcentaje relativamente pequeño. Aparte de la encuesta que se realizó, luego, en los tres últimos años, y habiendo buscado también a esas personas que habían hecho el estudio piloto inicial, se buscó pasarles una entrevista individual a todos los que estaban entrenando en esta última época y aquellas primeras personas que habían hecho la encuesta inicial. Y se les hizo una entrevista donde se intentaban, bueno, pues de alguna manera sonsacar más información de por qué, de qué manera entrenaban, de por qué les gustaba este tipo de entrenamiento, y reforzar un poquitín pues aquellos aspectos que de alguna manera ellos veían que eran necesarios, importantes para su salud. Entonces,
En el momento del entrenamiento, la mayor parte de las personas refieren que si el ejercicio que hacen, realizan, es más aeróbico, por ejemplo, hacer una sesión de electroestimulación en la bicicleta, el chaleco, hablan como que les cuesta más trabajo y se cansan más rápidamente que si hacen entrenamientos más de fuerza. La sensación de cuando hacen entrenamientos de fuerza, que no son necesariamente con sobrecargas ni con pesas, sino que muchas veces, evidentemente, es trabajar con el propio peso corporal, porque la intensidad del trabajo la provoca o la produce la máquina, la intensidad en este caso, del programa que tú le implementes a la persona. La sensación que del chaleco de electroestimulación es que como si estuviese trabajando por ti. Evidentemente es un esfuerzo intenso de trabajo, pero bueno, son 20-25 minutos y es bastante llevadero. ¿Qué ocurre cuando se acaba el entrenamiento? Las primeras 24, 48, 72 horas, pues bueno, muchos refieren que al terminar el entrenamiento se sienten como activados o activadas, con menor cansancio que antes de entrenar. Después de las primeras horas, muchas personas hablan de que empiezan a notar tensión en los músculos, y cuando empiezan a entrenar el primer año, también hablan de la importancia que tiene el que se hidrata mucho mejor, porque es muy importante y siempre requerimos que las personas, después del entrenamiento, durante las 24, 48, 72 horas, beban más agua de lo habitual para eliminar más rápidamente los productos de desecho del trabajo de alta intensidad que produce esa sobrecarga muscular. A partir de esas 24-48 horas hasta las 72 horas, hay muchas personas que hablan de que al día siguiente se encuentran bien, que notan los músculos un poco tensos, un poco cansados, que en muchos casos no siempre aparecen agujetas. Durante el primer año, año y medio, siempre tienen agujetas, y al principio solían ser grandes, tremendas, como decían muchos, unas agujetas tremendas, pero luego las agujetas no siempre se producen, se pueden producir en ciertos niveles de intensidad de trabajo, con ciertos programas de entrenamiento, pero normalmente ya son más suaves y son más llevaderas. La adaptación del esfuerzo, pues bueno, hace que también se adapten más progresivamente al entrenamiento. Hacer uno o dos entrenamientos a la semana. Siempre se refieren que lo ideal es entrenar dos veces a la semana, aunque en un principio es suficiente hacer una sesión semanal, sobre todo en el primer mes. Dos sesiones hablan de que supone una mayor fatiga muscular, evidentemente, hace falta ese descanso importante. Y luego los resultados óptimos, pues bueno, se consiguen con dos sesiones semanales, pero bueno. Los cambios y las mejoras después de hacer 24 sesiones, dos por semana o tres meses de entrenamiento, o hacer 48 sesiones, que más o menos es una a la semana, perdón, pues refieren a mejoras fundamentalmente en la postura corporal, mejoras, lo que decíamos, importantes, que corroboran el cuestionario inicial también, las mejoras o los menores dolores de espalda en general, y el cuerpo mucho más tonificado. Estas dos variables, el dolor de espalda y el cuerpo mucho más tonificado, son ampliamente descritos por los encuestados y por los entrevistados. Y luego también, importante, pues la pérdida de grasa corporal que buscan muchas de esas personas. Nos interesaba muchísimo tener claro el tema de la dieta, y sin duda para el 95% de los encuestados, pues hablan de la importancia que tiene la combinación adecuada de una dieta equilibrada, personalizada, y del ejercicio físico, en este caso complementario a esa dieta, con la electroestimulación de cuerpo completo. Evidentemente, conlleva complementar para muchas de esas personas, que algunos de ellos lo hacen exclusivamente por ahorro de tiempo, por economización, el chaleco de cuerpo completo, la electroestimulación, pero siempre lo interesante es que se pueda complementar. No es un entrenamiento único, no debe de ser un entrenamiento único, debe ser un entrenamiento que combine con entrenamiento de la actividad que a cada uno le guste. Muchos refieren, pues, que aparte del chaleco, una o dos sesiones a la semana, hacen un entrenamiento, pues bien, de trekking, de senderismo, actividades como pilates, como spinning, otros hacen un trabajo de tonificación específico, la natación, etcétera, etcétera. Entonces siempre intentamos que el ejercicio convencional, ejercicio de toda la vida, por decirlo de alguna manera, sea complementario, y que la dieta también sea algo
que esté presente siempre en ese aspecto para mejorar. Entonces, de alguna manera, también nos interesa ver si esas personas que de alguna manera ven esos objetivos y esas mejoras a nivel de salud, lo recomendarían a otras personas. Y bueno, pues el aspecto de fundamental es que les parece un entrenamiento que consiguen muchos beneficios, que es un entrenamiento alternativo al entrenamiento convencional y que de alguna manera también ahorra tiempo y es un entrenamiento perfecto para ese tipo de personas que tienen poco tiempo. Los resultados y los objetivos que se consiguen de una manera más rápida que con el ejercicio convencional de toda la vida, y es ideal para muchas personas para el tema de problemas de espalda y también para fortalecer el suelo pélvico. Es una de las cosas que también valoran como muy positivo gran parte de los encuestados y entrevistados. Por otra parte, hablan que lo recomienda totalmente porque han mejorado en general su estado de salud y las sensaciones que tienen después de los entrenamientos de bienestar físico y mental, no solamente físico, pues es importante. Hablan de, muchos se referían, pues es como un chute endorfínico, ¿no? De alguna manera, pues las recomendaciones son certeras, y porque bueno, las personas cuando entrenan de esta manera se sienten bien y sienten esas mejoras. Realmente, como conclusiones a este estudio que llevamos realizando varios años, pues bueno, serían un poquito que la electroestimulación de cuerpo completo produce mejoras subjetivas y objetivas en la salud del individuo. La alimentación y el entrenamiento con chaleco de electroestimulación es clave. La alimentación es algo fundamental que hay que mantener. El entrenamiento de alta intensidad con el chaleco de electroestimulación tiene o debe de ir combinado con un entrenamiento convencional. No se debe hacer solamente chaleco de electroestimulación, eso combinado con la dieta. Y luego que es preciso, evidentemente, hacer un número de estudios mayores para comprobar científicamente todas estas mejoras, porque realmente con el chaleco de electroestimulación llevamos pues bueno, poco más de una década de trabajo, y es importante pues que cada vez haya más estudios con esta línea de trabajo. Hay un pequeño vídeo que también dejaré para que se pueda en un momento determinado el que lo quiera visualizar como complemento, y bueno, de alguna manera dar las gracias por poder participar en este gran evento, en esta sociedad que es tan importante en el desarrollo de la salud, de la innovación, de las tendencias, de las tecnologías, y en este caso, pues bueno, poder ofrecer un pequeño granito de arena en este nuevo campo en la rehabilitación y en el entrenamiento físico deportivo y de salud para las personas. Muchísimas gracias, y estoy a su disposición para cualquier momento poder atender cualquier tipo de pregunta o sugerencia. Y perdonen por un poquito la tos que he tenido durante la presentación, porque bueno, es una de las cosas que de alguna manera me ha quedado todavía de haber pasado esta pandemia.